last but by no means least, the young man that you've read about in your newspapers. You've seen him on your TV screens. You're now about to meet him for real. From Mexico City, the one and only Jesus Christ, the Wolf Boy! The Wolf Boy, ladies and gentlemen. Me llamo Jesús. Mi familia me dice Chuy. De niño en mi pueblo de Loreto, Zacatecas, me decían el lobito. Ahora me dicen el hombre lobo. Nadie sabe bien de dónde viene la hipertricosis ni cómo curarla. Lo que sí se sabe es que hay alrededor de 50 casos documentados en la historia humana. Y a mí me tocó ser uno de ellos. Junto con mis familiares en Loreto, Zacatecas, somos la familia más velluda en la historia de nuestra especie. La hipertricosis es una, como una enfermedad genética. Empezó desde la tataratía de mi papá. Y como que se fue heredando. Pues de repente, aquí la gente del pueblo, sí, a veces es muy cruel. Y otra gente que no, los adora. Si tú pudieras cambiar tu forma de ser, ¿lo harías o no? Pues la verdad no lo haría porque me gusta mucho cómo soy yo. Me gusta ser el hombre lobo para los diferentes circos que he trabajado. ¿Tú quieres tener hijos o...? Pues, sabe. Es que, bueno, yo lo miro así, de que es difícil tener un niño como estamos nosotros porque es difícil. Yo creo que no me atraería a otro trabajo, no me hallaría. Yo creo que en el circo ahí me voy a quedar y hasta que dé mis últimos voy a quedarme ahí. Pues nos dicen que mujeres lobos, que lobas, que si nos encierran en jaulas, que si comemos carne, que si cuando sale la luna aullamos o peludas o así. Nos dicen muchas cosas que si nos afectan. Pues, ¿qué le diré? No sé, yo así me siento a gusto. O sea, yo no le veo nada de extraño. Yo me acostumbré a andar así.